Alejandra Espinosa dio cátedra de estilo y glamour un año más como conductora de Nuestra Belleza Latina, desde diseños mini con brillos hasta sensuales trajes ajustados, pasando por fastuosos vestidos con volumen. La carismática presentadora mexicana no dejó de sorprender cada fin de semana al público con los diferentes looks que lució gala tras gala. Este domingo, durante las 2 horas de transmisión que duró la gala final de la 20ª temporada del programa de telerrealidad de la cadena hispana, la que fuera la ganadora de la primera edición de NBL llegó a cambiarse hasta en 4 ocasiones de vestimenta. Aunque no se vio al aire, ya que sucedió justo en el último corte comercial, Alejandra sufrió un pequeño accidente con el romántico y vanguardista diseño de 2 piezas de tul en rosa chicle con crop top y falda asimétrica de Monsori, que lució durante los últimos minutos del show. Y es que la conductora se le soltó de repente el crop top, por lo que hubiera quedado desnuda de cintura para arriba de no haber actuado con la rapidez con la que lo hizo. El anecdótico momento vio la luz a través de las redes sociales de Yomari Goizo, quien, tras ser testigo directo de lo sucedido, no dudó en grabarlo para compartirlo con sus seguidores. El momento se volvió algo estresante para la conductora, ya que estaba a punto de salir al aire y apenas contaba con unos pocos minutos para poder arreglar el contratiempo sufrido.